pagaron. Y los demás con faenas y lo que se ha podido hacer. Pues aquí está esta obra. Ese día pasaba un ciudadano y decía, después de 60 años, alguien vino a hacerla. Pues qué bueno que fue nuestro querido partido el PRI. Ya está aquí. Esta obra aquí está hecha para bien. Y es la, de las primeras que yo creo que nuestro presidente va a llevar a cabo aquí en San Marcos. Tenemos que preocuparnos, sienta que se preocupa no solo por San Marcos, por todo el municipio. Ya que ustedes sabrán también que ahorita lo agarramos muy forzado, sinceramente, porque no hay dinero en las arcas del ayuntamiento. Nosotros sabemos que quedó muy mal el ayuntamiento, con una deuda muy grande que ya él les platicará. Pero aún así, aquí está esta obra. La empezamos el sábado y ahí está. Bien. A ustedes. Es esta. Gracias. Agradecerles de veras a todos los ciudadanos de aquí de San Marcos Huixtoco, su apoyo, al diputado, como todo es orden. Y efectivamente, cuando hay voluntad y cuando hay organización entre las autoridades, se pueden hacer las cosas. Este es el inicio de varias actividades y de varias obras que vamos a realizar, no solamente aquí en San Marcos, sino en todo el municipio. Pero requerimos y solicitamos el apoyo de todos ustedes, que es la base fundamental. El apoyo de los ciudadanos. Cuando esto funciona, cuando nos coordinamos autoridad y población y gente como don Fidel, quien nos ayuda, podemos avanzar y un pueblo avanza. Seguro estoy que así lo vamos a hacer, porque hoy este gobierno viene precisamente a estar cerca de ustedes, a que nos ayuden y que nosotros ayudemos también a que sean las obras, a lo mejor pequeñas, pero con un beneficio real que le va a dar a la comunidad. Y esto, pues es gracias a ustedes, gracias a su gestión y gracias a vivir aquí también en Chalco, porque es una comunidad que ha crecido últimamente estos años y que tendremos que darles el resultado, pero también con la participación de ustedes. Muchas gracias y gracias por la invitación y adelante. Gracias a ustedes. ¿Eh?